Pues aquí andamos por Guanajuato, amigos. Aquí andamos, por aquí le vamos a dar un rato. Thank you.
quiénes lo adoramos? Nosotros los cristianos, ¿estamos listos? ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? ¿Y quién es el que viene? ¿Y quiénes lo adoramos? ¡Oiga más! Y a su nombre, y a su nombre. Los hermanos se gozan mucho. Y yo tenía a mi hermano ya una suposición entre más o menos un 50%. Pero déjeme decirle que esto sobrepasa nuestras expectativas. Dice la palabra de Dios que quien esté triste llame a los ancianos de la iglesia y haga oración. Ahora no es el momento. También dice que los que estén contentos canten alabanzas al Rey. ¡Amén! ¡Estamos listos! Levanta tus manos al cielo.
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Paz de Cristo. Esta parábola, hermano, que el Señor pone en esta hora, yo quiero que tú la medites. Había un juez injusto que no tenía temor de Dios, un hombre malo, perverso, y venía una viuda, hermano, a pedirle justicia. Esta viuda le decía: hazme justicia de mi adversario. Paz de Cristo. Sobre orar siempre y no desmayar. Si tú le has pedido algo a Dios y tal vez no te ha respondido como tú quieres o en el momento que tú quieres, no desmayes, amigo, amiga. No desmayes, sigue orando, porque dice la Biblia que el que pide recibe. Clama a mí, yo te responderé. Hoy en día la gente ya no quiere orar, ya no quiere pedirle a Dios. Yo te vengo a decir en esta noche de parte de Dios que si tú le pides algo a Dios hoy, Él es fiel, hermano. Él tiene poder para responderte. Dice, hermanos, versículo 2, diciendo: había en la ciudad un juez que no temía a Dios. Milagros, hermano, por aquí hay pastores todavía que me van a ayudar a orar. Gloria al Señor Jesucristo. Yo sé que usted tal vez no vino con una Biblia, tal vez usted no vino preparado, pero vamos a leer una escritura, hermano, que está ahí en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y esto es palabra de Dios, amén. Esto es palabra de Dios. Dice la palabra en el capítulo 18. En la ampliación del Carmen. Por ahí nos vamos a estar gozando bonito mañana, gloria a Dios. Y queremos despedir este hermoso evento con un canto muy